Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Daemonium desde Dofus. Como sabéis, este juego lo probé hace un montón, hace de tiempo, ¿vale? El caso es que no llegué a profundizar nunca en él, porque al mismo tiempo estábamos con Drakensan y dije, mira, no puedo estar con dos juegos al mismo tiempo que me consuman la vida. Entonces, al final se quedó ahí un poco pendiente y digo, bueno, pues vamos a echarle un vistazo, a ver qué tal estaban las cosas por aquí, a ver si veíamos algo interesante. Os recuerdo, Dofus es un juego que está pensado para utilizar un tipo de combate por turnos, ¿vale? O sea que es un poco, digamos, al estilo del XCOM, por hacer una similitud que podéis entender, ¿vale? Para los más veteranos, pues un Might and Magic, ¿vale? Así que vamos a ver por aquí, tenemos las distintas clases. Este sería Yopuka. Por cierto, han sacado una serie del Dofus en Netflix, ¿vale? Por si alguno pues todavía no lo sabía, pues que sepáis que hay una serie, ¿vale? Han hecho una serie de dibujos animados. La estética del juego me ha gustado de siempre mucho, ¿vale? Me gusta mucho este tipo de dibujo. No llega a ser, o sea, el anime puro al que estamos acostumbrados, sino que es otro tipo de dibujo. Y me gusta, la verdad. Bueno, vamos a ver. Yopuka, dificultad, todo easy. ¿Vale? Esto me parece bastante correcto. Daños, mejora y posicionamiento. Vale, ¿qué más tenemos? Okra, un arquero. Una arquera en este caso, ¿no? ¿Por qué está seleccionado? Oh, what? Ah, vale, que esto es un arquero. Hostia, espérate, vale. Esta sería la pava. O sea, de cada uno hay dos, ¿vale? O sea, que todo en un momento dado puede ser tío, tía. Yopuka es este y me imagino que si lo pongo así, pues saldrá otro o algo así. O Yopuka es el... No sé. Bueno, me da igual. No será el nombre, evidentemente. Entiendo que el nombre se lo tengo que poner yo. Podemos, arquero. Esto sería daños, traba y mejora. Solo las trampas, me da un poco igual. Tanque, posicionamiento y daños. Este puede estar bien. Aparte, lo que pasa es que la pava tiene la cara como un poco plana. Eso me da miedo, ¿vale? Aniripsa. Curas, mejora y traba. Paso. Esto es un healer, ¿vale? O sea, paso bastante. Osamodas. Invocación, curas y mejora. No. Este tío mete bufos. Este fue el que cogí la otra vez, el huesitos, porque me gustó el SRAM, este asesino. Daños, traba y posicionamiento. Pero no lo voy a coger esta vez. ¿Por qué? Porque lo de la traba me daba mucho por culo. Los que lleven traba no lo voy a coger. Daños, tanque y traba. Pasando. Además, tenés cara de perro. Que lo sepas. Anutrof, traba, invocación y mejora. ¿Qué pasa? Todos tienen... Esto es un abuelo, tío. Es un señor mayor. Es el señor Mutenroy. En modo simpático. Esto es un gato. Zurkarak. Daños, mejora y curas. No me interesas. Steamer, tecnomago. Este creo que no estaba la última vez. Dios, el mecánico a vapor. Curas, posicionamiento y daños. Vale. Feca. Suena esa mierda. Protección, tanque y traba. Es un monje, ¿no? Parece. Algo así. Aquí podéis ver un poco qué es lo que hace este señor, pero vamos. ¿Esto qué es? Hipermago, creo que pone. Mago elementalista. Daños, posicionamiento y mejora. Este podría ser. Podría ser. Pero me cogería a la tía, que es más waifu. Más waifu. Zobal, guerrero lunático. Parece un payaso. Tío, se parece a Usopp. Es el capitán Usopp. Está aquí. Vale, ¿qué tenemos aquí? Un panda. No, no quiero llevar un panda. No me apetece llevar un panda. Celotrop, creador de portales. Hace un portal y te parte por la mitad. Posicionamiento, daño y curas. No, no sé para qué salen los portales. Pero eso de que parezca que se acaba de comer un calipo de sabor de ese que nadie sabe a qué sabe. Sabor nube. Invocación, traba y curas. Es una alcachofa, ¿no? Este hombre. Una lechuga o algo así. Este en concreto, luego después la tía parece normal, ¿no? La tía sí. La tía está potentorra, las cosas como son. Esta es Senna, la princesa guerrera, pero la vegana. Porque no hay nada más que ver que va de verde. Timador, experto en explosivos. No, que luego después me explota a mí. Y dificultad máxima, ¿qué dices, loco? Dificultad máxima, Sailor, maestro del tiempo. Tienes que ser el puto amo, estoy seguro. Porque si puedes manejar el tiempo y el espacio. Y, fíjate, si puedes manejar cosas, que su vídeo va como el orto. O sea, ha muerto su vídeo automáticamente. Míralo, míralo, míralo. Este no puede ser bueno. No puede ser bueno porque el vídeo no funciona, ¿vale? Fíjate que al final creo que voy a coger un guerrero temerario de estos. Panda, hemos dicho que no. Estos es que son los del Calipo, tío. Va a ser el mago elementalista, tío. Porque me parece que son los que van a estar más powerful, ¿sabéis?
El hipermago. Lo que pasa es que son dos de dificultad. No sé yo si eso me va a complicar. Pero bueno, vamos a cogerlo. Nos cogemos a la waifu, ¿no? Son como orejas esto, ¿no? Ahí, no sé. No, tío. Es que es como si fueras una. Como si fueras una tía, pero con el cuerpo de. No sé, es una cosa rara. Vamos a llevar la pava. Toma ya. ¿Puedo girar esto? Sí, ¿verdad? Ah, mira, vale. Hay que hacerla muy loli, ¿no? Así como. Mira, tío, como si fuera. Como si fuera. Ya ves. Con alas. Soy. El. ¡Soy Senseiya! Esta no me gusta. Esta mola también, la verdad, las cosas como son. Con su capucho, ahí. Mola. Vamos, vamos a poner esta porque quiero ser Senseiya. Me gusta más así con el pelito por la cara. Elige un nombre para tu personaje. ¿Dónde tengo que poner eso? Elige el nombre. Vale, pues esta va a llamarse. Waifu. ¿Me van a dejar poner. Waifu? ¡Oh! Era de esperar que no estuviera waifu libre y disponible. Vale, pues. Si le ponemos. Saint Seiya. Bueno, es que me voy a dejar, tío. Sena. Vamos a ponerlo así, ¿vale? O sea, sería lo de Seiya, pero he puesto Sena porque va a ser la princesa guerrera, ¿vale? Me ha dejado. Vale, pues va a ser Sena. ¿Te imaginas? Ahora me tengo que tirar durante 5 años con este personaje diciendo, ¿por qué le puse ese nombre? Imbécil. No me acuerdo mucho. Lo que sí es que se me acaba de bloquear el este. Espero que reaccione, que será por la carga. Sí, ha reaccionado. Bienvenida, joven alma. Bienvenida al mundo de los 12. Vale, esto es lo de los dioses, ¿no? Protegido por 12 dioses. Las ovejas molan cacho, tío. En la que reina la magia de los Dofus. Mira el piolín. No, no puede volar. Símbolo de poder y portadores de esperanza. Hijo de puta, ¿eh? Yo tengo 7 tablas. Terrible día en el que fueron robados. Me gusta la estética mucho de este juego. Los monstruos y los elementos han enloquecido. Es gratuito, por cierto. Tu destino o free. Preciados aliados, encuentra los Dofus, conviértete en un héroe y entra en la leyenda. Los Dofus son los huevazos, entonces, parece ser. Creo que vamos a volver a jugar todo el tutorial y todo esto que lo hicimos ya la otra vez, ¿vale? Pero es que es necesario. Soy Ganymed. A ver qué dice Ganymed. Bienvenido a Incarnam. Te propongo un cursillo acelerado para iniciarte. Vale, quiero continuar con mi instrucción. No me dejan hacer otra cosa, ¿vale? O sea, no es que pueda elegirlo. Equiparse un objeto. Venga, vamos a ver el inventario. Tenemos un anillo. Top Powerful. Y ahora ya puedo cerrar esto, ¿no? Para cambiar de mapa, haz clic en uno de los bordes de la pantalla. Vale. Se mueve automáticamente, ¿no? Perfecto. Lanzar un combate. Vale. Este me acuerdo que me costó un huevo, no sé por qué. Elige la casilla de partida. No sé ni qué habilidades tiene esta señora. Uf, esta misma. Listo. No, tengo que elegir esta, obligatorio. Vale, me puedo desplazar durante el este. ¿Pero contra qué estoy combatiendo, tío? Onda telúrica, a ver. Ocasiona daños de tierra y aplica el estado tierra. Coloca una runa en el sitio del objetivo, vale. Vale, y se lanza en línea, ¿no? Entiendo. Vale, perfecto. Ah, que tengo que matar a la esfera celeste esta. ¡Hostia! Vale, perfecto. Muévete para acá. Y métele con toda tu ansia, ¿no? No puedo. Sí, puedo utilizar la onda esta, ¿no? A ver, quiero utilizar la onda telúrica. ¡Cómetela! Vale, y ahora me imagino que me podré retirar un poco, aunque ya me va a pegar, imagino. ¡Traca! Es lógico. ¡Éter! ¿Qué hace esto? Ocasiona daños de aire, aplica el estado aire. Alcance 1 a 4, crítico 5%. Esto tiene también. Alcance 1 a 6, que esas son las casillas. Pero lo que quiero saber es el daño. ¿Dónde viene el daño? Runificación. Activa todas las runas elementales. Estas ocasionan daños. Ah, vale. O sea, le voy metiendo estados. This is good. Vale, le voy metiendo como estados, ¿no? Entiendo. Y luego después puedo activarlo y hacerle daños completos. Vale, me han dado 5 puntos de vida, puntos de característica y pots. No sé qué son los pots.
¡Victoria! No me digas. Habla con Ganimed para empezar una misión. Los PNJ que proponen misiones tienen un signo de exclamación en la cabeza. No me digas. Bravo, equípate con los equipos que has conseguido. Vale, a por el próximo adversario. Venga, vamos a equiparnos los objetos. Capa del intrépido. Ah, va cambiando el este, ¿no? Conforme. ¿O no? Sí, van cambiando algunas cositas. O sea, van apareciendo como los objetámenes. Vale. Desafiar al monstruo. ¿Qué monstruo? ¿Qué dice? Ir al siguiente mapa. Vale. Vamos al siguiente mapa. Con doble clic entiendo que hago. La otra vez fue como una especie de lobo, ¿no? O algo así. Listo. Vamos a empezar desde esta casilla y vamos a meterle lo primero de todo. Zash in your mouth. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que mover? 3 y 3, 6. Vale, muévete una casilla hacia adelante. Ahí. Y ahora métele con todo tu furia salvaje en todo el pechito. ¿Te puedo meter otra? ¿Te puedo meter otra? Pues sigue metiéndole, tío. Yo qué sé. ¿Ya? ¿No puedo hacer ya nada más? Se me ha consumido el turno. Vale. Métele ahora con el éter. ¡Éter! Ya está. Maravilloso. Un comienzo muy prometedor. Sígueme, te llevaré a otra parte del templo. Vale. Llévame. Llévame con tu forma de pollo mágico. Llévame con tu pollo. A ver, aceptar todo, ¿vale? ¿Qué tenemos? Para convertirte en un héroe, mejor tener las fuerzas divinas cubriéndote las espaldas. Antes de que prosigas, ¿qué te parece si ganas el favor de los dioses? Me apunto. Vale, esto es lo que hicimos la otra vez, ¿no? Los 12 respetan a aquellos que saben luchar, pero del mismo modo respetan a los que son capaces de crear. Los artistas y los artesanos son muy apreciados. ¿Por qué no me muestras sus talentos innatos? Sube las escaleras, habla con el maestro Curro. Te espera en la sala de los oficios. Ay, es verdad, ya no me acordaba de Curro. ¡Curro! Aquí son todo aves. Esta es un ave que lee mucho, ¿vale? Por eso lleva gafas. Saludos, jóvenes. Estoy aquí para enseñarte las nociones básicas de los oficios. Los mejores héroes suelen ser también fantásticos artesanos. No hay mejor espada que la que uno forja con sus propias manos. Hay muchas profesiones que te permitirán alardear de habilidades, pero habrá que empezar por algún sitio. ¿Por qué no fabricas un anillo? Vale, los dioses enseñaron a los doceros. Doceros se supone que son los seguidores de los doce. ¡Ja, ja! A crear joyas mágicas a partir de recursos naturales. Fabricar tu primer anillo es fácil. Reúne los materiales necesarios y después usa el taller para montarlos. Vale. Necesitas trigo, fresno, hierro, ortiga y un gobio recién pescado. En esta sala hallarás todo lo que necesitas. Exploremos. ¡Trigo! Madre mía, a tope ahí con con las profesiones. ¡Fresno! Perfecto. ¿Esto qué era? Ortiga, ¿no? Me imagino. Yellowstone. Y ahora tenemos que pescar un gobio. Perfecto. Y vamos a por el gobio. Es un poco como que te plantean las cosas que vas a poder hacer luego, ¿no? Por cierto, esta caña es useless total. ¿De pesca? Así tal cual. ¡Hala, venga! Pues a crear. Perfecto. Misiones. Quítame esta mierda de aquí. Queremos un anillo. Este es el que tengo que hacer, ¿no? El de la audaz. No hay más cojones porque es el único que me permiten hacer. Perfecto. ¡Oh! Ya soy joyero de nivel 2. Perfecto. Aceptar todo. He conseguido anillo de la audaz. Vale, ¿y si me lo quiero equipar ahora qué? ¿No puedo cerrar? ¿Tengo que cerrar esto? Vale. Es que estaba abierto el inventario, tío. No consideraba que fuera necesario. Y tengo un barco de papel. Ah, no, es un sombrero del intrépido. ¿Sombrero del intrépido? ¿Me puedo poner esta mierda? Sí. Ya ves, chaval. Ya está. Nos acabamos de pasar el juego. Tenemos un barco encima de la cabeza. Has trabajado muy bien, Seña, o Sena, no sé cómo la voy a llamar. Enséñale el anillo a Ganimet, te espera fuera de la sala. Ok. Andiamo. Me han dado. Tu dios te ofrece un nuevo hechizo. Lanzallamas, perfecto. Vale, me han dado. No sé utilizar lo de los pots, estos todavía. Derrochas talento, Sena. El anillo que has fabricado es perfecto. Ahora estás equipado de la cabeza a los pies. Para poner a prueba su poder se impone una sesión de entrenamiento. Bien. Ahora es cuando voy y le parto la cabeza a alguien, ¿no? Parece ser. Todo esto, lo que habéis visto el vídeo original del Dofus, ya lo hice, ¿vale? Maestro Dharmas. Dharmas. El maestro Dharmas. Cuchilla para comer. Pues es lo mismo, ¿vale? Eres Senna, ¿verdad? Te estaba esperando. Recuerda que los dioses nos observan. Recuerda que los dioses nos observan. Ahí no hay interrogante, Ignacio. ¿Qué te pasa? ¿Tendrás el valor de enfrentarte a los terribles Miaufianias? Por supuesto. Que hay que partirle la cara a estos dos seres aquí asquerosos. Durante tus aventuras a menudo tendrás que enfrentarte a varios enemigos a la vez para pulir tu entrenamiento. Derrota a un tigre lindre y a un miaucróbata. Esto debe ser un tigre lindre y este el miaucróbata.
Lo he intuido porque este está haciendo acrobacias, ¿vale? No te fíes de su aspecto de menino bonachones. Te podrías quemar con sus fuegos espirituales. Bueno, que el. Yo qué sé. Empezar un combate contra los dos monstruos. Vale, tenemos que pillarlos en línea, ¿vale? O sea que vamos a ver dónde nos colocamos. Podría ser un buen sitio a lo mejor este, para empezar. Listo. Esto es que no sé yo. ¿Esto va a atravesar? No lo sé. Vamos a probar, ¿vale? Vamos a venirnos aquí y vamos a meterle fuerte y flojo. Tracata. Te la has comido. Zas, que te vas. Otra. Ya está. Me acabo de pasar el juego. Y me voy a venir una casilla para acá. Porque ahora va a venir. Como si lo viere. Como si lo viere. ¿Qué ha hecho ese? Se han colocado. Y se ha colocado. Perfecto. Ya está. Ahora os la vais a comer. Espera, 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 espera. Me voy a mover una casilla hacia adelante. Y le voy a meter un doble. ¿Por qué no? ¿Por qué no me deja? Hijo de puta. Solamente puedo atacar al que tengo más cerca, parece ser. Pues a ver, venga, meterme una segunda. Oh, se queda uno de vida. ¡Qué hijo de puta! Se me va a liberar, tío. Vale, pues termina. ¡No! Me la comí. Y se pira. Y se pira. O sea, me pega y después se pira. ¿Qué dices? ¡Éter! Vale, y ahora, como nos hemos cargado este y este, se va a tener que venir para acá a vernos, a saludar, a presentar sus respetos. Pues nos vamos a venir aquí. Porque no puedo atacar en diagonal, ¿verdad? No. Era lógico. Es un juego que va por casillas. Vale, ahora es cuando nos venimos nosotros aquí. Le vamos a apretar con todo el lanzallamas en toda la boca. Toma, hostia, está guapo, ¿eh? El bicho ese. ¡Runificación! ¿Puedo hacer el runificación este? ¿Esto para qué sirve? ¡Runificación! Toma, zasca, otros 9 que te comes. Vale, por ir aprendiéndonos un poco los daños estos, por dónde van a ir. Me voy a venir para acá. Me la voy a comer. Claro. Vale, no, no te preocupes. Vas a comer una de hiperterrestre de esta, que lo flipas, ya está. Soy muy bueno. Has ganado este último combate. Anúnciale tu victoria a Ganymede. Le encantará felicitarte. Gracias. No es que fuera un combate especialmente difícil. Me lleva más golpes de los que debería, pero bueno. Me ha parecido entender que te has desenvuelto muy bien. Había entendido desnudado muy bien, tío. O sea, estoy muy enfermo. ¡Bravo, Seña! Nunca he dudado de ti, por supuesto. ¿Por qué le digo Seña? No sé, ya he puesto NH, ya está. Lo siguiente va a ser hablar en portugués. Antes de que salgas del templo para explorar Incarnam, hemos de hablar de la búsqueda de los Dofus. Baja las escaleras conmigo que te llevo a la sala del destino. Llévame contigo en tus alas y me apoyo en tu espalda de hombre búho águila rara. Vamos a ver. Quienes deseen cumplir su destino deben conocer su identidad genuina. Debes hacerte tres preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿A dónde irás? Madre mía, ¿qué me voy a sacar ahora aquí? ¿De pronto la carrera de periodismo? ¿O qué? Buscaré respuestas. Venga. Busquemos respuestas. Hacia el camino de las almas. ¿Ahora qué? Estamos fuera. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Ah, vale, coño. La Orden de Seid, Mozuka, vagabunda dimensional. Vale, esto es un personaje, entiendo, ¿no? Noken Okuto. ¿Qué tenemos aquí? Otra alma aventurera que vaga por Incarnam. Seguro que es la primera vez que te veo. Debería hacer una vuelta por la aldea. Seguro que a Ternauta le encantaría conocerte. ¿Quién es Ternauta? Es un miembro importante del clan de los Unin, la familia más importante de Incarnam. Ternauta también es la alcaldesa y se esfuerza por reunirse con cualquier visitante que llegue a la aldea. Deberías hacer una visita. Seguro que te ayuda a explorar la isla celeste. Bueno, pues ya está, tío. Ahora la busco. O es que tengo que. Ah, vale. Si no, no se me quita el icono. Icono. Vale, no tengo nada nuevo por aquí. Objetos utilizables, tal, tal, tal. Vale, me gustaría saber, porque ahora esto no lo hice la otra vez y no sé yo si en un momento dado podré coger recursos o algo. Va todo a golpe de clic. Vale, este es Ternauta, ¿no? Madre mía, qué difícil. ¿Qué 20 metros más bien echados para necesitar que me pongas en el mapa dónde estás, tía? Qué día tan bonito, ¿verdad? El sol brilla, los píos trinan. ¿Los píos? Aquí no son pájaros, son píos. Claro, porque hay pájaros que son personas, ¿no? Entonces distinguen entre lo que es el pájaro que habla, entre los que no hablan y los llaman píos, porque esos píos, o sea, pían, no son pájaros. Y las jóvenes almas descubren las tierras de Incarnan. Madre mía, tiene que ser muy complejo vivir en este mundo en el que hay cosas así.
Te doy la bienvenida, Sena. Soy Ternauta, la alcaldesa de la aldea. Si necesitas cualquier cosa, disponemos de talleres totalmente equipados. Una taberna calurosa, una plaza mercante y una biblioteca. La milicia de los querubines vela por nuestra tranquilidad, de modo que no has de preocuparte por nada. La Isla Celeste es un lugar maravilloso en el que se vive bien. ¡Gracias! ¿Qué te parece si visitas a alguno de los miembros más destacados de nuestra comunidad? Estarán encantados de hablar contigo. Cuando los hayas visto, vuelve a verme y hablaremos de tu futuro. ¡Está bien! Venga. No sé si puedo contestar cosas diferentes. Ah, la fogosa juventud. Incarna no es una región muy extensa. No tendrás que desgastarte la suela de los zapatos para descubrir sitios pintorescos. Pero cuando visites el mundo de los 12, tendrás que cruzar extensiones muy amplias. Si te gusta viajar y descubrir sitios nuevos, te aconsejo que uses los ZAPs para desplazarte más rápidamente y ahorrar fuerzas. ¿Qué son los ZAPs? ¿Ves este arco de piedra que tengo al lado? Vale, esto es un ZAPs. Es un portal. Ese aspecto tiene un zap, ¿vale? Es como el portal básicamente de Stargate, ¿vale? Pero que en lugar de llevarme a otro sitio, pues me va a llevar dentro del mismo planeta. Y tiene runas también. Estas son las runas que luego después cuando se combinen, de momento, en cualquier momento aparece por aquí Daniel, que va a venir acompañado del otro señor que tenía un broche en la frente. Es un portal mágico que te permite ir de un punto a otro de forma casi instantánea. Basta con un poco de dinero para poder usarlo. Qué raro que funcione con dinero, macho. ¿Cuántos kamas hay que pagar para usarlos? Hombre, ya sabes que la moneda es el kama. Lo sabes porque because of yes, parece ser. Para desplazarte con los zaps de Incarnan, necesitas menos de 20 kamas. ¿Esto qué pasa? ¿Pago con residencias o qué? Cuanto más lejos quieras ir, más camas necesitarás. Por lo tanto, más vale que guardes alguna moneda en el bolsillo durante tus viajes. Dios, tío, no quiero saber cómo funciona esta mierda. Cuando llegue ya le daré. Lo único que te hace falta para poder utilizar un portal hace un sitio es haber visitado ya ese lugar. Gracias, no me lo imaginé. Venga, pásame toda esta mierda, tío. Es que al final es la típica explicación de siempre y me da un poco igual. ¿Puedo coger de aquí trigo? ¿Puedo llevarme el trigo? Llevo una hoz en la mano. Y puedo coger cosas de estas en cualquier momento, parece ser, ¿no? Esto está bien, porque entonces puedes ir ahí haciendo el chino farming del duro. Vale, vamos a ver. Hacia abajo no puedo ir ya, ¿no? Uy, ¿qué pasa? Trigo agotado, ah, vale. ¡Ay! Y aparece como un relojito, o sea que se regenera. Voy a poder coger más en otro momento. It's good. Vale, aquí hay un tío con cuernos. What with you? 15 camas. ¿Cuántas camas tengo yo? ¿Cómo está mi residencia? ¿Dónde veo la moneda? ¿Dónde tengo...? Ahí te echa toda la pota. ¿Dónde tengo yo lo del tema de las monedas? Quisiera saber. Moneda, moneda, moneda. Dos camas tengo, vale, lo pone aquí. Lo de los ídolos, la otra vez tuve que hacer un ídolo. Esta vez no me han hecho hacer un ídolo ni nada de todo eso. No sé por qué. Espérate, que aquí hay un... Madre mía, puedo hablar con él desde la otra punta del mapa, además escondido aquí detrás, pero el tío me oye. No hay nada mejor que una limonada bien fresquita para relajarse después de un día duro de trabajo. Preséntate. Te envía Ternauta, ¿verdad? A mi primita le gusta que los aventureros se sientan como en casa y con buen motivo. Sería una lástima no hacer buen uso de la mano de obra gratis. Es un hijo de puta. Háblame de ti. Soy el heredero del potente Unin, el artesano más anciano de la Isla Celeste. Desde que mi padre se jubiló, yo coordino... Bueno, tu padre se jubiló hace como 1500 años, tío, porque no hay nada más que ver que te faltan ya como la mitad de las piezas del tablero, amigo. Y eso, y luego después aparte que cada día te... O sea, este hombre se puede pasar la maquinilla desde el culo, pasando por las pelotas hasta las cejas, ¿vale? Es lo único que no se depila este hombre. Compruebo que la calidad del producto siempre sea impecable. Los enanos tienen una reputación que conservar. También tengo el honor de ser el presidente del comité encargado de otorgar el apreciado título del hijo... Dios, tío, que te den por culo. Que me da igual tus títulos y tus mierdas. A ver, por favor. No, y no me digas, si lo tengo que coger, ¿en serio? Venga. Estoy dispuesta a demostrar lo que valgo. Háblame de las zonas de recolección. Quiero fabricar productos, ponerme manos a la obra. ¡Sí! Quiero ser un puto peón. ¡Quiero ser tu putita! Venga, vamos para arriba. ¡Ay, me puedo enfrentar a esto, mierda! No puedo arrancar aquí arriba, tío. Tengo que arrancar desde aquí abajo el combate. ¿Really? Que no puedo atacar en cruz, tío. Pues ya está. Aquí me quedo. Fuego furioso. ¿Y ahora qué? ¿Corremos hasta que nos encontramos? Ay, por aquí hay más cosas, ¿no? Parecen ser. A ver, voy a ponerme aquí. Y vamos a esperarlo. Por aquí creo que se ha movido algo antes. A lo mejor no. Bueno, voy a venirme aquí. Voy a esperarlo, tío. Yo qué sé. Mira, 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 mira. Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Para acá. Vale. Amigo. Vas a comer una de pene. Vale, y el otro a ver si llega, ¿sabes? Que yo creo que si le ponemos el ave... ¡Ay, Dios!
Ah, ya está aquí, perfecto. ¡Hola! ¡Fuego vivo! Ya estás fuego muerto. Y ahora de pronto me teletransporta aquí arriba. ¿Por qué? Nunca lo sabremos. Vale, me han dado vida. Tengo otro combate. Vamos a darle a este también, ¿no? A ver, vamos a empezar aquí. Es por practicar este combate tan, tan profundo, tan intenso que... ¿qué haces? No, no, no quiero que te muevas. Quiero que le metas en toda la boca. ¿Vale? Y ahora, por si acaso, te voy a meter otra. Por si por la primera... No, pues con la segunda. Toma, victoria. Ya está. Dos camas más y 142 de experiencia. ¡Hostia! Espérate. ¿Qué pasa? ¿Mato uno? ¿Salen 20? ¿Qué son? ¿Gitanos? A ver. Vámonos. ¿Dónde hay que ir? Miliciana querubín. ¿Qué es esto, tío? Madre mía, dan todo el puto asco, ¿no? O sea, son como... Como si fueran algodones, pero con cara de niño triste. Qué fuerte, tío. Va, pues vamos a pegarle una paliza a este señor, ¿no? Diente de león. ¡Ay, es un... ¿Ves? He dicho ya algodones, tío. No me queda tan lejos. Listo. Tiene 24 de vida. Le vamos a partir el pecho, pero muy fuerte. ¿Qué os parece? ¡Zasca! Y otro más. Que hacen 32 y te vas a tu puta casa. ¡No! Se muere ahí como... ¡Ay, mira! Me ha dado pétalo diáfano. ¿Se habías pensado en hacer un cubrecabeza que te proteja el sol? Vuelve a pensar. Vaya. Y ahora hay una margarita aquí, tío. Un girasol nebuloso. ¿Qué me estás contando? Con un diente de león rutilante. ¿Qué le pasa a la fauna y flora de este sitio? Mira, muévete para acá. Vamos a ir a encontrarnos rápido con él. No, no le puedo atacar así como en el sentido que a mí me dé la gana. Tiene que ser justo hacia donde ellos digan, ¿verdad? Tiene sentido, a ver si me entiendes, pero... No sé, como que me apetece partirle la puta cabeza en algún momento. ¡Ay, ponte en línea, por Dios! Esto no me gusta porque es que no lo veo. ¿Sabéis? O sea... Tengo ahí una carencia de visión. ¿What? Pero si no está ni en línea conmigo. Hijo de puta. Pues me la he comido, pero va a ser bien. Toma, zasca. ¡Hala! ¿Y al otro le puedo meter? Desde aquí. ¡Oh, tío! No llego por una puta casilla. Ven, ven. Ya ves, chaval. Ha sonado ahí como si me hubieran dado un azotito del bueno. Toma, quémate. Niño, mierda. ¡Hala! Tú, tu madre. A tomar por culo. ¿Veis, tío? Ahora salen cosas aquí. Yo qué sé, ¿qué es esto? Tofu quimérico. No, no sé, no me apetece enfrentarme a esas cosas. ¿De qué nivel soy a todo esto? ¿Dónde puedo mirar eso? ¿Características? ¡Ay, mira! Tengo por aquí puntos para subirme. Eso que había salido antes, a ver. Me puedo subir un poquito en vitalidad, ¿no? Entiendo. Vale, un puntito aquí. Tengo 14 puntos más. Pues súbete en sabiduría. Porque entiendo que la sabiduría... O inteligencia. Será inteligencia, ¿no? En este caso. Hechizos afectados. Vale, el de llamaradas está afectado por esto. Y lo de tierra y tal, por el otro, ¿no? El de... El hechizo ese... Vale, con fuerza. Vale. Este es el que más utilizo, ¿vale? O sea que vamos a meterle aquí como 4 puntazos. Vamos a meterle entonces aquí a... Agilidad también. Un par. Sabiduría es que es para la esquiva. Que no sé yo si... Lo voy a utilizar. Y a esto también. Meteré ahí otros 3 puntazos porque la llamarada mola, tío. ¿Y los puntos de suerte para qué sirve? Daños de hechizos de agua, prospección e iniciativa. Esto es para poder empezar antes los turnos, ¿vale? O sea que lo de la suerte también va a ser importante. Me faltan 3 puntos que yo creo que los voy a colocar en sabiduría. Y ya está. 3 puntos igual a 1 de sabiduría. Vale, bueno, pues ya está. Perfecto. Soy de nivel 4. Tengo 4 puntos de logros. Pues yo qué sé. No sé qué me habrán dado. O sea, los 4 básicos de haber aguantado al pez mierda ese. Polvos mágicos. ¡Vaya! Hay drogas en este mundo también, parece ser. Es que, tío, te han dado una papelina, no me jodas. Vale, ¿qué cosas tengo por aquí? Me han dado puntos de vida, me han dado los pots. ¿Qué son los pots? Vamos a ver los pots. Pots. Tres puts. Yo soy pots. ¿Dónde
Mis hechizos. A lo mejor es aquí. ¿Puedo subir por aquí los hechizos o algo? ¿O no? Coste, tal. Efectos, efectos críticos. Vale, pero esto no se puede aumentar, ¿no? Hechizos especiales, espada ansiosa. Pues será ansiosa, entiendo, ¿no? Elige los golpes de gracia que deseas activar. ¿What? Bueno, tengo nada más que el golpe primario, pero no sé realmente para qué sirve todo eso. En el nivel 6 ya tenemos la estalagmita, que esto es de agua, ¿vale? O sea que hemos hecho bien en subirnos ahí cositas. Vale, pero no sé dónde están los pots, es lo único. ¿Por qué me están cantando, tío? Vámonos, vámonos, que aquí hay gente que canta. Y dan mal rollo. Un mal rollo lo flipas, además. Hostia, esto es un dado. 2, 5, 1. Rosa demoníaca, tío. Es que hay que pegarle una paliza a la rosa esta. Simplemente porque existe, ¿vale? Vale, aquí tenemos a una rosa demoníaca. Así que nos vamos a colocar aquí. Y vamos a intentar quemarla o algo, ¿no? ¿O qué? ¡No! Me he colocado una casilla lejos. ¡No! 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 Estoy lejos. Bueno, pues aléjate. Vete hacia atrás. A ver si consigo que no me ataquen. Vale, me tendría que colocar. A ver, vamos a colocarnos aquí. Le metemos a este. ¡Zacata! Vale, y ahora nos movemos. Espada. Con la espada solamente puedo pegar de cerca, vale, ok. Yo qué sé, ataca allí. ¿Por qué? Porque quería ver qué es lo que hacía. Pues se había cambiado algo. Que parece ser que no. Te vas a comer una llamarada. Me imagino que también afectarán los estados, ¿no? En función de quién sea el enemigo y todo ese tipo de historias. ¿Cuánto te queda de vida? 4. Vale, pues. ¡Runificación! ¡Ping! Toma, zasca. A tomar por culo. Y me han dado más polvos mágicos, que eso siempre gusta. Vale. No me han dado dinero, es lo único malo. No sé ni hacia dónde estoy yendo ni nada, pero bueno, era simplemente por ver un poquito esto. Pues. ¡Chus! ¡Chus Hill! Tornadocico e Imperiosa ya se han decidido a pasar por la vicaría. Ya era hora. Zipe y Zapi. Madre mía. Vaya, buena referencia. Parecen rápidos. Les invitaré a participar en una carrera de Dragocarts cuando sean mayores. ¿Qué más puedes contarme sobre la cría de Dragopavos? ¿Por qué mezclan palabras como si esto fuera el wow? Cuando un aventurero busca una montura que se ajuste a sus expectativas, lo mejor es que se dirija a un profesional. La cría de Dragopavos es una actividad apasionante, pero requiere mucha paciencia y rigor. Para cruzar muchas generaciones con éxito, no hay que hacer ninguna tontería. Vale, llevas años. No hay nada más que ver los ojos que tiene este ser para saber que han cruzado bastantes de sus líneas genéticas. Me gustaría aprender a criar dragopavos, sí, porque sale gratis, ¿no? Los ganaderos son personas muy celosas de su intimidad, no comparten sus técnicas. Con el primero que pasa debes aprender tú solo. Pero puedo darte un consejo. Mejor ser capaz de montar a lomos de un dragopavo para dedicarse a su cría. Y tú pareces demasiado joven para eso. Cuando llegue el momento, date una vuelta. Vale, o sea que de momento no lo puedo hacer por mi nivel, básicamente. Aporreadora. ¿Qué es esto, tío? Balancea las manos en tu dirección. Retroceder, porque me va a pegar una paliza así de gratis. ¿Puedo sacar agua al pozo? Esto es súper útil. Ahora tengo semillas. Y tengo agua. Seguro que con eso puedo hacer algo. Aunque sea crear mi propia plantación. Y no dedicarme nunca más a las aventuras. Vale, pues me voy a quedar ya aquí, segando. Y voy a dejar por aquí el capitulillo. Hemos visto un poquito del Dofus. ¡Oh! Campesino de nivel 3. Ahora soy más pobre. Genial. Lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya molado, ¿vale? Puntos de acción, puntos de movimiento, ¿vale? Estas son las características del personaje. Y nada, si os ha molado el juego, dejadme por ahí un buen likazo. Si podéis dejar comentarios, etcétera, etcétera. Y si podéis, en la medida de lo posible, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, y me podéis dejar un comentario en el que me digáis si YouTube os ha querido notificar que he hecho un vídeo, etcétera, también os lo agradecería, ¿vale? Porque parece que van las cosas un poco reguleras. Así que lo dicho, espero que os haya molado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Ya soy más pobre, campesino a nivel 4.